见。Bueno, este puede ser un pensamiento muy extraño. ¿Qué pasaría si pudieras borrar de tu mente que alguna vez viste un cuerpo humano y luego vieras uno? Imagina lo extraño que se vería. Sería un organismo raro, extraño, y pensarías, ¿por qué todas esas partes están donde están? Sí, pero tal vez eso tenga una explicación darwiniana. Lo sé, pero no seas tan aburrido. Solo estoy diciendo, por ejemplo, ¿qué pasaría si el agujero del trasero estuviera en tu axila? Vaya, estoy tratando de imaginarme cómo se verían los sanitarios. ¿Y qué me dices de cómo se vería el sexo anal? Ese es un pensamiento interesante. Oye, mira este dibujo que acabo de hacer. Estás muy loca. ¿En serio? Definitivamente. Fantástico. Eso es bonito, ¿qué es? Estoy tratando de escribir una pieza musical que se trate acerca de cómo se siente estar contigo en la playa. Creo que sí lo capturaste. Así que, ¿cómo era estar casado? Bueno, era difícil, seguro. Pero hay algo que se siente tan bien acerca de compartir con alguien tu vida. ¿Cómo compartes tu vida con alguien? Bueno, nosotros crecimos juntos. Yo solía leer todo lo que ella escribía, tanto del máster como del doctorado. Y ella leía cada palabra que yo haya escrito. Éramos una gran influencia mutua. ¿De qué manera la influenciaste? Ella venía de un entorno en el que nada era jamás lo suficientemente bueno y eso tenía un peso enorme sobre ella. Pero en nuestra casa juntos había un sentido de animarse a probar cosas y de permitirnos fracasar y sentirnos entusiasmados por las cosas. Eso era liberador para ella. Era excitante verla crecer. Y ambos crecíamos y cambiábamos juntos, pero, ¿sabes? Esa parte también era dura. Crecer junto a ella o crecer por separado. Cambiar sin que eso asustase a la otra persona. Todavía me encuentro teniendo conversaciones con ella en mi mente, reviviendo viejas discusiones y defendiéndome contra algo que ella dijo acerca de mí. Lo sé, la semana pasada heriste mis sentimientos con algo que me dijiste. Era acerca de que no sé lo que se siente al perder algo importante. Oh, lamento haber dicho eso. Estaba... No, está bien, yo solo... Me encontré pensando acerca de eso una y otra vez. Y luego me di cuenta de que simplemente lo estaba recordando como algo que estaba mal conmigo. Eso era lo que me estaba diciendo a mí misma, que de alguna forma era inferior. ¿No es algo interesante? El pasado es una historia que nos decimos. Roberto, ¿volverás siempre a casa conmigo y me contarás acerca de tu día? Cuéntame sobre el hombre del trabajo que hablaba demasiado. La mancha en tu camisa del almuerzo. Cuéntame un pensamiento gracioso que tuviste al despertarte y del que te habías olvidado. Háblame de lo loca que está la gente y nos reiremos juntos. Aún si vuelves.
ella. Dedicada a nuestros amigos James Gandolfini, Harry Sabides, Maurice Sendak y Adam Jauch. Book for a few years. The artwork is incredible. It's one of the more twisted coming-of-age stories we've ever read. So the first time we read the book, we were blown away. It's why we're standing here working on the show. So there's things that I can't do in a comic. There's things that just don't fit. I only have 20 pages. And what we were able to do here is take what's in there and unpack all of the characters and the story elements and get a wider look, get optics on the story and the characters in a way that we weren't able to in the book. The characters look straight out of the comic books. The cast is incredible. I just think there's nothing like it on television. Our job is to be innovative and disruptive, and what we're looking for, fresh stories to tell, stories that are surprising to people. I think people are going to be really surprised by the show. Odiar lo que está mal es fácil. Yo voy a hacer algo al respecto. Buen fin de semana, futuros perturbadores del mundo. Domingo. Un día lleno de monstruos. ¿Qué está sucediendo? ¿Quieres que te mate? No sabía que hacían eso con ustedes. Y alienígenas. Online. Vida inteligente. Es mucho más grande. Batalla final. Tierra. Y sector 9. Tu lunes será pan comido. ¡Demonios! Domingo. Por Sony Movies. ¿Por qué vemos películas que nos hacen sufrir? ¡Oye! Mírame. Claro. Mírame. Claro. Ahora soy yo, capitán. ¿Qué nos hacen llorar? ¿Estás enamorada de alguien más? Siento no habértelo dicho. No sabía cómo es que... ¿Eres mía o no eres mía? No, Theodore. ¿Qué nos hacen temblar? Porque las mejores películas nos hacen sentir. Las mejores películas son inolvidables. Creo que este es el mejor momento de toda mi vida. Lo sé, y de la mía. Vive la emoción de disfrutar un clásico. Esto es emocionante, ¿sabes a quién llamar? Es el fantasma. Y la emoción de descubrir uno nuevo. Queridos, nosotros... somos Venom. Oye, ¿estás bien? Vive la emoción de encontrar historias muy humanas. ¿Cómo están por aquí? Bien, estamos bien. Estuvimos casados, pero él no podía conmigo y ahora está muy enamorado de su laptop. Y otras más diferentes. La respuesta que quieres está justo aquí. Prepárate para vivir el cine.
quiero darle todo lo que tengo. Gracias. Sony Movies. Todo lo que verás aquí será inolvidable. ¡Eso fue increíble! ¡Hay que seguir haciéndolo! No!